Hola, bienvenido al tutorial de la chalqueta. El primer paso es hacer una muestra. Es un pequeño trocito de tejido con el punto principal para comprobar y poder calcular cuántos puntos y vueltas te entran en 10 centímetros. Para ello, vamos a utilizar en vez del ganchillo principal de la labor, que en mi caso es un 4, medio numerito más. Y vamos a hacer una fila de cadenetas de más o menos 15 centímetros. Si estás interesado en que grave mini tutoriales con los puntos básicos, como son cadeneta, punto bajo, punto medio alto, punto alto, pues házmelo saber en los comentarios y grabaré unas muestras para ti. Una vez que tenemos ya las cadenetas, que más o menos es la largura, vamos a levantar con dos cadenas. Esta vez ya cambiamos al ganchillo. Que vamos a utilizar que es un 4 milímetros y subimos con dos cadenetas. No te preocupes porque no van a contar. Y esta primera fila tampoco lo hacemos aquí en la tercera, pero esta primera fila tampoco nos sirve como referencia. El punto medio alto, ya sabes que es cogiendo hebra, pasando y sacando por tres. Vamos a hacer esto hasta el final de nuestra tira de cadenas. Una vez que llegamos al final de nuestra fila de cadenetas, volvemos a subir con dos puntos. Y en este que es el que hemos levantado, no, aquí mismo. Cuando haces punto medio alto, te queda la cadeneta de siempre y aquí como otra. Lo bonito de hacer el punto medio alto y no el punto alto como se hace convencionalmente es que cada dos filas nos va a quedar una línea muy bonita. Que va a ser como un relieve. Vamos a continuar así todo el rato, levantando con dos cadenas y haciendo puntos medios altos hasta que tengamos una altura, pues también de unos 15 centímetros. Aquí en el final de la vuelta número 2, todas las vueltas van a ser iguales. Como puedes ver, estas son las cadenetas de subida, esas no se tejen. Aquí. En la última espiguita digamos, pues normal, vuelta número 3, damos la vuelta y otra vez en la espiguita, así hasta que tengamos unas cuantas vueltas. Mira, ves, esto es lo que más me gusta de esa textura del punto, que se van haciendo cada dos filitas, una línea que da sensación óptica de relieve. Vale, cuando acabe la muestra te digo cuántos puntos tengo y cuántas filas por si quieres orientarte un poco más. Vale, ya he terminado mi muestra, que como puedes ver, incluso haciendo las cadenetas un poquito más holgadas con ese ganchillo, al final mi medida real está aquí. ¿Ves? Así se ve mejor. Este, esta parte es un poquito más estrecha, por eso la muestra se hace más grande. En este caso tengo 15, bueno, me he ido un poquito más de tamaño, no pasa nada. Pero como puedes ver aquí, he ido creciendo sin darme cuenta. Vale, eh, para que te orientes, son 28 puntos por una. Muy fácil contarlas. No contamos las cadenetas. Esta es una que acaba aquí. La segunda no tiene el bordecito. La tercera sí lo tiene: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pero lo que nos interesa es coger cuántos puntos tengo en 10 por 10. Así que vamos a coger más o menos de aquí, de la mitad. Vamos a apoyar y vamos a contar. Desde aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera, me acerco un poquito. Que lo veas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Y de acabar la altura un poquito menos de zoom, he apoyado el 10 justo aquí, que es la base del punto. Y vamos a contar las vueltas. Una por las bases, 2, 3, 4. Pero bueno, más o menos ves que una es eh, la rayita y otra no. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 eh, filas de altura. Una vez que hemos visto si tenemos 15 por 13, perfecto. Utiliza un número 4 como yo. Ya has visto que esta lana te he dado en el tutorial de la cenefa el gramaje para que calcules más o menos. Pero también podrías adaptarlo de esta manera. Si te da más puntos que a mí, es que tu aguja es más fina. Necesitas subirla. Por ejemplo, si en vez de 15 puntos, 16, los que te han dado, los que me han dado a mí, eh, te dan 4 más, pues tienes que subir a un 4,5 o a un 5, hasta que te dé prácticamente lo mismo que a mí. Y las vueltas igual. Y si te faltan puntos, imagínate que solamente tienes 12, pues tienes que bajar la aguja y pasarte al 3,5 o al 3. ¿Qué se consigue también haciendo una muestra de tensión? que te hagas una idea de cómo va a quedar el tejido. Si te gusta la textura, por ejemplo, la caída que tiene a mí me gusta. No es rígida, queda suave, porque claro, luego esto lo vas a llevar en la piel y si queda como un cartón no vas a ir cómodo. Entonces, una vez que tienes esto, eh, te voy a dar las medidas de las ocho tallas y eh, por contorno y por altura, escoges la tuya.